Aquí no se subastan obras de arte como en Christie's, se subasta pescado y se hace con un novedoso sistema informatizado que ha convertido a la lonja del puerto de Almería en un referente nacional en cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías. Todo va informatizado, el comprador está sentado en una grada viendo el pescado con un mando que pulsa el botón a raíz de una pantalla que va a la subasta, que va bajando el precio del pescado, esto es una subasta a la baja como ha sido siempre históricamente. Los principales implicados, armadores y compradores, destacan las ventajas de esta nueva forma de subasta. Se subasta una caja y se subasta por kilo. ¿Qué es lo bueno que tiene este sistema de subasta? Pues que tenemos a 50, 60, 70 personas pujando por esa caja y por lo tanto el valor añadido se incrementa. Tiene mejor presentación, por peso. Gracias a las pantallas nuevas que han puesto en la lonja se ve mejor el producto y se facilita la compra. Porque en ellas se ven los datos de los productos, desde el barco en el que han sido capturados a su tamaño y precio. Una de las novedades es que cualquier persona puede participar en la subasta a través de internet, siempre que cumpla una serie de requisitos. Una persona que se dedique a la compra de pescado con su licencia fiscal y se dé de alta en nuestra base de clientes, bueno, tiene oportunidad desde su, ya te digo, de su casa, de su oficina, presenciar la subasta y participar en la misma. Por esta lonja han pasado en los primeros 5 meses del año 1.600.000 kilos de pescado.